Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Roberto Legaria. Bienvenidos a Mis Historias con Sabor. Comenzamos. Hola, ¿cómo están todos? Soy Roberto Legaria, bienvenido a Mis Historias con Sabor. Ahora tenemos una receta práctica y sencilla como todo el tiempo. Calabacitas a la parmesana. Una manera diferente de presentarlas, una manera diferente de prepararlas. Lo que vamos a utilizar rápidamente son calabazas, huevo, salsa de soya, aceite, un bolillito, mantequilla, perejil, jitomate, cebolla, queso parmesano y sal. Nada más, es lo único que vamos a utilizar el día de hoy, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, obviamente, yo ya tengo lavadas y desinfectadas mis calabacitas, le quitamos todo lo que es las partes de los extremos y vamos a rebanarlas. Las vamos a rebanar más o menos de medio centímetro, de esta manera, prácticamente, ¿ok? Ya tenemos nuestras calabacitas y lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de sal nada más. De esta manera, listo. Y mientras vamos a poner en nuestra sartén a calentar. En la sartén vamos a poner un toque de aceite nada más y mantequilla. El toquecito de aceite básicamente es para que nuestra mantequilla se eleve un poquito más el grado de tolerancia al calor, ¿ok? Con esta mantequilla es suficiente y yo la voy a pasar a esta otra porque esta mantequilla la vamos a utilizar para otra cosa que vamos a hacer aquí mismo. Entonces ya la tenemos caliente y lo que vamos a poner son nuestras calabacitas. Les vamos a dar un toquecito nada más de calor para que se vayan precociendo y les vamos a dar un toquecito con salsa de soya. Muy suavecito nada más, de esta manera, perfecto. Vamos a dejar que se vaya salteando poco a poquito para que vaya agarrando el saborcito de lo que viene siendo nuestra salsa de soya. Si la salsa de soya que utilizamos es muy salada, vamos a ponerle un poquito menos de sal. Si hay salsa de soya que viene completamente sin sodio, esa sí podemos jugar un poquito más con los sabores, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar los huevos que tengo aquí. Pásame un tenedorcito, por favor, Fátima. Vamos a romper nuestros huevos. Y lo que vamos a hacer va a ser, miren nada más, huevos de rancho, de gallina recién alimentadita. Miren nomás, miren el color que tienen estos huevos. Nada que ver con los que compramos en el súper ni nada, ¿verdad? Miren nomás qué chulada. ¿Eh? Y los vamos a batir. Es una preparación bien sencilla, amigos. La verdad de las cosas es que no tiene mayor complicación y la verdad es que queda muy rico. Perfecto, ya lo tenemos. Sí. Y no le voy a agregar nada de sal al huevo porque ya lo que tiene de sal aquí con la salsa de soya y las calabacitas es suficiente. Entonces, ya agarró color de este lado. La calabacita se cuece muy rápido, entonces nada más vamos a darle un toquecito. Vamos a bajarle un poquito, que no se nos arrebate mucho. Perfectamente. Ok, ahora le vamos a poner otro toquecito más de aceite, porque vamos a incluirle los huevos. Y vamos a dejar que cuaje a fuego muy bajito para que se vaya cociendo el huevo. Empezamos a ver cómo en la parte de las orillas se empieza a cocer perfectamente bien. Okay. Le damos la temperatura.
tiempo que se vaya poniendo tierno el huevo. Esta mantequilla vamos a utilizar en lo que se termina de cocer. Vamos a partir nuestro bolillo. Si lo tiene desde un día antes, mejor, le da un poquito más de terneza. Entonces vamos a pasar nuestro pan nada más así por encimita con la misma mantequilla que ya habíamos derretido y lo vamos a impregnar de esta manera, ¿ok? Y vamos a utilizar este mismo para darle un poquito de cocción a nuestro huevo. Si tienen alguna receta que quieran, por ahí están apareciendo nuestros medios de contacto para que se suscriban a nuestro canal. Perfectamente. Ya va agarrando. Y aquí viene, los volteamos. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer aquí nada más es espolvorearle un poquito de queso parmesano. De esta manera, y lo vamos a dejar tapadito y lo vamos a apagar. Hasta ahí están nuestros huevos. Vamos a apartar estos aquí y lo que vamos a hacer ahorita va a preparar una pequeña salsa que vamos a utilizar para bañar nuestros huevos. Ok, listo, y vamos a utilizar cebolla. Vamos a cortar en brunoise. Y la vamos a incorporar a nuestra sartén. Vamos a darle un poquito de calor a fuego bajo para que se vaya poniendo traslúcida nuestra cebolla. Le vamos a poner un toquecito de sal. Y mientras vamos a ir picando también nuestros jitomates. Esto los vamos a hacer también en cubos. La idea es hacer una salsa que no quede la salsa tradicional, esa que va licuada, sino que sientan los tropiezos del jitomate y dejar un poquito a que se vaya cociendo y que se vaya desjugando el jitomate mismo y con eso se haga una salsa con la cual vamos a bañar nuestros huevitos. Acuérdense, todo siempre bien lavado, bien desinfectado, para tener todo perfectamente bien con limpieza e higiene. Ok. Listo. Ahora. Luego escuchamos cómo ruge la sartén junto con el jitomate y la cebolla. Vamos a darle un toquecito y le vamos a poner un toquecito más de mantequilla para que se vaya derritiendo. Ok, y vamos a utilizar nuestro perejil ya lavado y desinfectado y lo vamos a cortar bien finamente, rápido, listo. Ok. Pásame otra sartencita, por favor. Aquí en esta sartén vamos a poner otro poquito de mantequilla. Y aquí es donde vamos a darle un toquecito. Muy poquita mantequilla, porque la mantequilla, nuestro pan ya tiene mantequilla. Entonces nada más es un toquecito. Y lo que vamos a ponerle es sal. Y nuestro perejil. Y le vamos a dar un calor de fuego. Así nada más para darle una tostadita nada más a nuestros panes. Perfecto. La mantequilla le va a dar un poco de sabor, le va a dar mucho sabor
a nuestra preparación con el jitomate para que se vaya desjugando de esta manera. Y vamos a bajarle un poquito para que se vaya. El chiste es que se vaya tostando. Empiezan a tostarse. Aquí en la parte de abajo van a empezar a aparecer nuestros medios de contacto para que se suscriban. Si les gusta la receta, compártanla, por favor. Igual, si tienen alguna receta que quieran compartir con nosotros, adelante, pónganlo en la parte de abajo e inmediatamente nos ponemos en contacto con todos ustedes. Vamos a poner un poquito de agua nada más para ayudarle a que el jitomate agarre un poquito más de hidratación. Aquí tenemos una cucharita. De sal. Ya se empieza a desjugar de esta manera, vamos a dejarlo. Ahora vamos por un platito. Gracias, señorita Fátima. Ok. Tenemos nuestros huevos. Los vamos a montar aquí. Muy bien, ¿listos? Ya tenemos listo nuestras calabacitas a la parmesana con nuestra salsa, nuestro pan tostadito con perejil y un poco de toquecito de sal. Y para coronarlos, unos riquísimos chiles guarapo, habanero frito con ajo para darle ese sabor particular, para darle ese toque de frescura y de picor que nos gusta tanto. Miren nada más. Dios mío. Se me hizo agua a la boca. No sé ustedes, pero a mí sí se me hizo agua a la boca. Guarapu, pídalos. Búsquelos. Se los recomiendo muchísimo. Gracias. Eso fue Mis Historias con Sabor desde Morelia, Michoacán, Zona Chef. Yo soy Roberto Legaria. Mis y sus historias juntas de la mano. Nos vemos la próxima. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Mis Historias con Sabor. El día de hoy tenemos... Dije Sabor, ¿verdad? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mis Historias con Sabor. Soy Roberto Legaria de Morelia, Michoacán. Bienvenidos a todos, a todos, a todos, a todos. Ahora tenemos una receta práctica. Estoy sudando mucho. No salí muy brilloso en las últimas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Le ponemos el chile? Ok.